En este video le voy a estar enseñando cómo hacer una granja de hierro que genera 9000 de hierro la hora. Le voy a estar dejando los materiales para hacer esta granja por pantalla. Y también decirles que el creador de esta granja es Nemmon. Voy a dejar el link de su canal en la descripción. Y bueno, para hacer esta granja vamos a tener que alejarnos unos 130 bloques de distancia de cualquier mesa de trabajo, aldea. Y bueno, ahora vamos a empezar con la granja. Bueno, lo primero que vamos a hacer es subir unos bloques para arriba. Pueden ser entre 30 y 50, ¿ok? Yo en mi caso voy a subir unos 30 para arriba. Y en el bloque del último colocan un cristal. Pues los bloques de abajo lo pueden romper. Ok, una vez acá vamos a colocar un cofre doble. Rompemos el cristal y vamos a colocar dos tolvas mirando hacia el cofre. Acá, si quieren aumentar el almacenamiento, pueden colocar dos cofres así. Acá por debajo colocan dos cofres más así, unas tolvas así. Y bueno, básicamente tendrían que ir bajando de esta manera. Acá ponemos tolvas. Bueno, y así pueden ir bajar todo lo que quieran. Por acá detrás de las tolvas vamos a contar 9 bloques de hielo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y de este lado lo mismo, igualamos ahí. Acá encima de los cofres van a colocar dos bloques de cristal. Hacen esto así, rompen este, por acá hacemos lo mismo. Y vamos a llevar esta fila de cristal a la misma que el hielo. Acá en el último bloque vamos a colocar dos placas de presión y dos cubos de agua. Uno ahí y otro ahí. Con el agua va a llevar, tiene que llegar hasta esta altura, ¿ok? Volvemos a este lado, acá vamos a contar 6 bloques de cristal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por acá también, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Del lado izquierdo aumentamos 2 bloques. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y del lado derecho repetimos lo mismo. Y como les queda una plataforma de esta manera, vamos a crear un contorno en esta plataforma ahora, dejando estos dos bloques libres. Cerramos por acá, así. Nos venimos por acá y vamos a contar 13 bloques de hielo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y de este lado también. Ahí está. Vamos a llevar esta hilera de cristal hasta la misma del hielo. Por acá también. Ok, ahora por acá vamos a colocar dos placas de presión ahí y vamos a colocar dos antorchas por ahí. Bueno, por el otro lado vamos a romper estas dos esquinas y justo acá vamos a contar 14 de hielo para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Del otro lado vamos a repetir lo mismo, contamos 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bien, de este lado vamos a contar 10 bloques de hielo para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por acá a la izquierda también contamos 10. Y del otro lado vamos a repetir lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y por acá también. Ahora vamos a hacer una plataforma de cristal de 6x6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por acá también. Y vamos a aumentarla dos bloques de cada lado. Del otro lado vamos a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y le aumentamos dos bloques de cristal. También de cada lado. Por acá vamos a contar 23 bloques de hielo para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Y vamos a extender por acá también 23. Ahí. Y del otro lado vamos a repetir lo mismo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Extendemos esta fila. Volvemos a hacer ahora una plataforma de 6x6 de cristal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponemos dos de cada lado. Del otro lado vamos a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dos de cada lado. Ahora faltaría rodear todo de cristal. Vamos a venir por acá. Vamos a tener una línea. Acá en las esquinas no hace falta colocar cristal. Acá, bueno, es solo rodear. Acá tampoco en la esquina no hace falta. Acá en estos dos no ponemos. Y es rodear como lo hicimos anteriormente también, así. Por acá también extendemos. Rodeamos esto. Ahí está, bueno, esta parte ya quedó rodeada. Y tendremos que repetir esto de este lado ahora. Rodeamos este camino. Acá en el final ya cerraríamos así, ¿ok?
cerramos por acá y les debería de quedar algo como esto. Vamos a venir a uno de los lados al final. Por acá vamos a colocar dos placas de presión, dos cubos de agua. Esperamos hasta donde se termine el agua. Colocamos otras dos placas de presión, otros dos cubos de agua. Y en este lado colocamos dos placas de presión por acá y dos antorchas. Bien, ahora en este lado ponemos otras dos placas de presión. Y en esta plataforma de cristal vamos a colocar un cubo de agua por acá y un otro cubo de agua por acá. Y como ven, el agua tendría que ir hacia esta zona. Acá vamos a colocar otras dos placas de presión y dos cubos de agua por acá, con que así. Perdón, esta placa de presión la ponemos por acá y acá vamos a colocar un cubo de agua, con que así. En esta parte vamos a colocar una placa de presión por acá, un cubo de agua por acá. Y acá en esta tenemos que colocar dos placas de presión en el segundo bloque de hielo. Bueno, volvemos para allá, acá vamos a colocar un cubo de agua y acá otro más, ¿ok? Y queda así. Bueno, toda esta fila que hicimos acá la vamos a repetir de este lado. Bueno, ponemos dos cubos de agua por acá. Lo voy a decir medio rápido. Dos placas de presión, dos cubos de agua. Dos placas de presión, dos cubos de agua. Dos placas de presión, dos antorchas. Acá, dos placas de presión, dos cubos de agua por ahí. Dos cubos de agua por acá. Acá, dos placas de presión ahí, un cubo de agua acá. Una placa de presión ahí y un cubo de agua acá. Y así les debería de quedar todo esto. En esta parte vamos a colocar dos cubos de agua por acá, como les queda así. Y en esta plataforma de cristal ponemos un cubo de agua acá y otro cubo de agua acá. Y ahora sí quedaría terminada esta parte. Vamos a venir a esta plataforma de cristal. Acá le saco la esquina porque no hace falta. Bueno, miren esta parte donde están estos dos del medio. Vamos a colocar dos y tenemos que contar 12 para arriba, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por acá de este lado vamos a repetir lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acá por encima de la placa de presión también vamos a colocar dos de cristal. Y subimos a la misma altura que las otras dos filas, por ahí. Acá en esta esquina colocamos un bloque temporal, otro de cristal por acá. Rompemos este. Como ven, tiene que quedar el bloque de cristal en la esquina. Y también lo vamos a subir a la misma altura. Por acá, de este lado vamos a repetir lo mismo. De este lado lo mismo, subimos a la 12 para arriba. Y por último en esta fila también subimos 12 para arriba. Bueno, con esta parte nos queda de esta manera. Ahora, de este lado, del lado que va para las tolvas y los cofres, vamos a hacer la zona donde está la lava. Por eso vamos a colocar 4 de cristal así. Por detrás vamos a colocar 2 de cristal por ahí. Ahora, de este lado, esta fila de cristal la vamos a llenar de carteles. Ahí colocamos otro más y acá otro más. Con él tiene que dar algo así. Acá colocamos 2 de cristal ahí y vamos a rodear. Este cuadradito lo rodeamos así y queda así. Bueno, acá colocamos dos bloques temporales, ponemos dos de cristal ahí, rompemos estos de abajo. Esta fila la vamos a llevar hacia arriba de todo. Y justo en este bloque acá colocamos un cubo de lava y en este también otro cubo de lava. Como ven, si ustedes tienen puesto bien los carteles así, la lava no se va a caer. Ahora, este módulo que hicimos acá lo tenemos que repetir en todos, ¿ok? Así que nada, una vez que termine de hacer todos los módulos como este, seguimos. El coso donde ponemos la lava siempre va a tener que estar de mi lado mirando para allá, ¿ok? Que el golem caería, el agua lo llevaría para allá y tendría que caer en este lugar de la lava, ¿ok? Así que en todos los módulos la lava va a tener que ir de mirando para allá. Bueno, como ven, así quedaron ya los módulos. Ahora vamos a venir a este módulo. Vamos a colocar un bloque temporal acá. Una slab por la parte de arriba. Rompemos el bloque temporal y ponemos otra slab. Y vamos a hacer esto en los otros lados. Ponemos la slab en la parte de arriba para que puedan spawnear los golems, ¿ok? Acá de este lado vamos a poner 1, 2, 3, 4. Rompemos estos dos. Por acá también ponemos así, rompemos estos dos. 1, 2, 3. Ponemos estos dos. 1, 2, 3, 4. Rompemos estos dos. Y les queda esto así. Ahora de cada lado se van a venir para atrás dos bloques. 1, 2, 1, 2. Y van a unir las puntas, ¿ok? Y rellenar por acá. Esto lo vamos a repetir del otro lado también. Por así, rellenamos esta parte. Voy a decirles que las slabs pueden ser de cualquier material, ¿ok? Vamos a colocar un bloque temporal, colocamos una valla. Y de esta manera vamos a extender una fila de vallas rodeando toda esta plataforma de slabs. Allá tiene que estar un bloque por fuera, ¿ok? Ahí está. Ahora, en esta esquina rompemos una valla, ponemos un bloque temporal. Y vamos a hacer esto en los cuatro lados. Ponemos bloque temporal en las esquinas. Acá colocamos un cubo de agua y esto también lo ponemos en cada lado.
lado, un bloque de agua por ahí, otro bloque cubo de agua por ahí. Ahora solo faltaría romper los bloques temporales y colocar vallas. Rompemos bloque temporal, colocamos la valla. Este lado también rompemos bloque temporal, colocamos la valla. Bueno, como ven, nos quedó de esta manera. Esto lo tenemos que repetir también en los otros 4 módulos. Bien, así quedaron todos los módulos. Ahora vamos a empezar a hacer los lugares donde van a estar la aldea, ¿no? Para eso ponemos un bloque temporal acá, otro acá, rompemos este, subimos 1, 2, 3 para arriba, serían 4 en total. Acá vamos a meter 2 bloques para atrás, acá vamos a meter otra fila y uno por acá. Este bloque reemplazaron por uno de cristal, ¿ok? Arriba de estos bloques vamos a colocar una cama ahí y otra por acá. En este bloque de cristal vamos a colocar 2 bloques temporales. Van a poner una cadena por ahí y otra por ahí. Y estos bloques temporales los rompen. Esto también ya lo pueden romper. Esto de acá también ya lo pueden romper. Por encima de las camas vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 de hilo. Como ven, ahí se ve. Y por encima del hilo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 alfombras de lana. Bueno, ahí tenemos el primer módulo. Tenemos que hacer 4 de estos por módulo. Vamos a hacer otro módulo por acá. Ponemos esto así. Subimos 3 bloques. En el cuarto ponemos uno de cristal. Rompemos esto. Acá vamos a colocar unos bloques de esta manera. Tenemos que colocar 2 camas así y una acá. Como no es igual a la posición de las camas de acá con acá, ¿ok? Ponemos 2 bloques temporales. Acá metemos la cadena, rompemos esto. Esto ya lo pueden quitar. Metemos los hilos. Las alfombras. Y ahí tenemos ese. Ahora vamos a venir al módulo de por acá. Hacemos esto, ¿ok? Acá tenemos que meter una cama acá y otra a la izquierda. Y una por ahí. Te lo rompemos. En este módulo las camas quedarían así. Metemos el hilo, las alfombras y las cadenas por ahí. Bien, vamos con este de por acá. Ponemos 3 así, uno de cristal. Acá metemos 2 por acá y 4 por acá. 2 camas y una ahí. Ok, en este módulo sería así. Acá metemos las cadenas así, el hilo y las alfombras. Ahí va. Ahora, estos 4 módulos que hicimos acá, lo vamos a tener que repetir en todo el resto de la granja, ¿ok? O sea, con la misma posición de las camas y tal. Ok, como ven, gente, ya acabo de terminar de hacer todos los módulos. Y bueno, ahora vamos a hacer la zona en donde vas a ir con los raíles dando la vuelta a toda la granja el pillager, ¿ok? Creo que también se puede usar un zombie. Lo mismo, creo. Vamos a venir a este módulo de acá, del principio. Y en esta valla de acá del centro vamos a colocar 2 de cristal para arriba. Colocamos 2 más de cristal. Rompemos estos 2 de por acá. Y a la izquierda colocamos 1, 2, 3, 4. Así. En este bloque colocamos un bloque sólido. 2 así, este lo rompemos. 2 así, este lo rompemos. Y como ven, les tiene que dar de esta manera. Acá vamos a colocar un comparador. Y por acá colocamos otro comparador. Vamos a poner 3 de redstone de esta manera. Acá también vamos a poner un bloque sólido por ahí. Y en este bloque del centro vamos a contar 1, 2, 3 de cristal. Ponemos uno por encima y rompemos el de abajo. Por acá vamos a colocar 4 raíles propulsores. Por encima de este bloque de piedra vamos a colocar un botón. Y aquí colocamos 2 bloques de cristal. De este lado también vamos a poner otros 2 de cristal. En este bloque sólido vamos a colocar un rail detector, acá una vía normal y acá otra vía normal. Entonces si les ponen así, rompen la vía propulsora y la colocan de nuevo, porque tiene que estar así, ¿ok? Acá también vamos a colocar 2 raíles normal, ¿ok? Debajo de este rail propulsor tenemos que colocar la antorcha redstone, sería acá, ¿ok? Como ven, se van a activar. Ok, a partir de este bloque vamos a contar 25 de cristal para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Y de este lado también vamos a extender esta fila a la misma que la otra. Bueno, hacia la derecha vamos a contar 7 de cristal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Colocamos un bloque sólido. Ponemos 2 más de cristal. Colocamos 2 de cristal para abajo, rompemos este, ponemos uno acá y contamos 4 más así, como les queda de esta manera. Acá van a colocar un comparador mirando para allá, otro comparador mirando para allá, 3 de redstone de esta manera. Perdón, este lo rompemos, lo colocamos acá. Acá van a poner un bloque sólido, ponen 2 bloques sólidos así, rompen este. 2 bloques sólidos así, rompen este. Como les que tiene que quedar de esta manera, ¿ok? Y una cosa, rompan un ratito esto. Rompan esto de cristal. Y acá vamos a colocar 2 bloques sólidos. Esto es por las dudas de que el golem no aparezca en esta parte, ¿ok? Entonces acá vuelven a colocar el comparador y el redstone ahí. Y les queda así. Vamos a poner un botón en este bloque. Y por este lado vamos a contar 3 de cristal. Uno para arriba y rompemos el de abajo.
Vamos a colocar tres raíles propulsores de esta manera. Acá vamos a colocar un rail detector, ok. Y vamos a poner todos. Bueno, aquí este lo rompemos, lo volvemos a poner ahí. Y vamos a colocar raíles normales por toda esta fila de cristal hasta el fondo. Ahí. Vamos a colocar la antorcha de redstone por acá. Así se activan los raíles propulsores. Bien, a partir de acá vamos a contar 17 bloques de cristal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ponemos un bloque sólido. 2 de cristal, 2 para abajo. Rompemos esto. Ponemos esto así. Ponemos un comparador acá. Ah, esto lo vamos a poner en bloque sólido. Vamos a meter un redstone así. Los comparadores así. Un bloque sólido por acá. Esto así. Este lo rompemos. Este lo rompemos. Como ven, queda de esta manera. Por acá encima un botón. Acá vamos a meter la antorcha de redstone por ahí. De este lado vamos a colocar 3 de cristal. Este de acá abajo lo rompemos. Vamos a colocar 3 vías propulsoras de esta manera. Acá ponemos un rail detector y vías normales. Todo por acá, hasta el final. Ahí va. Vamos a ir repitiendo lo mismo. De este lado vamos a contar 17 de cristal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 1 sólido, 2 de cristal. 2 para abajo, rompemos este, hacemos esto así, un comparador acá, otro acá. Ah, para acá voy a meter esto así, redstone así, un bloque sólido por acá. Metemos esto, rompemos este, metemos esto, rompemos este. Un botón por acá arriba, una antorcha redstone por acá abajo. 3 de cristal por acá, uno acá arriba, rompemos este. Ponemos 3 vías propulsoras por acá arriba. Metemos un rail detector en el bloque sólido y llenamos. Bueno, esto sí queda así, lo ponemos así de nuevo. Y toda esta fila la llenamos de raíles normales. Acá, otra vez, vamos a contar 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ponemos un bloque sólido, 2 de cristal, 2 por abajo. Rompemos este, colocamos esto así. Un comparador mirando para allá, otro para acá. Ah, para acá voy a meter esto. Un comparador ahí, 3 de redstone, un bloque sólido. Subimos de esta manera, colocamos un botón por acá, una antorcha de redstone por acá abajo, 3 de cristal por acá, uno arriba. Rompemos este, colocamos 3 vías propulsoras, un rail detector por acá y esto lo llenamos de raíles normales. Bien, acá vamos a contar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y solo faltaría unir todo esto con raíles normales. Ahí. Y como ven, ahí ya tendríamos todo el circuito donde va a ir pasando el pillager o el zombie. Ok, si van a usar pillager, van a ir por acá, se van a extender una fila para arriba. Y acá vamos a hacer una mini plataforma, ok. Acá ponemos todo así, esto así. Ahí va. Acá metemos una slab por ahí. Ok. Una vez que tengamos esto, van a tener que traer a su saqueador acá, ¿ok? Una vez que lo traigan acá, tienen que tener ballesta, muy importante que tenga ballesta. Voy a poner en survival. Ok, no tienen que dar AFK acá y esperar a que este saqueador se le rompa la ballesta, o sea, ¿ok? Una vez que al saqueador se le haya roto la ballesta, como ven, no la tiene, vamos a tener que agarrar un yunque y una etiqueta, ¿ok? A la etiqueta le vamos a cambiar el nombre. Bien, ahí le cambié el nombre y se lo vamos a poner al saqueador. Por acá le agregamos un techito así. Bueno, ahora vamos a seguir con otra cosa. Vamos a agarrar cristal y a partir del segundo rail normal vamos a colocar uno de cristal por ahí. Y vamos a llevar toda una fila de cristal para atrás. Hasta acá, acá le seguimos por acá. Y hasta acá tiene que ser, ¿ok? Lo dejamos ahí. Ahora de este lado vamos a contar 1, 2, 3. Y en el tercero colocamos otro cristal. Este de acá no cuenta, ¿ok? Sería 1, 2. En el tercero ponemos ese. Y vamos a llevar otra fila de cristal. De nuevo hasta acá, ¿ok? Acá lo mismo, este no cuenta. 1, 2. En el tercero colocamos uno. Llevamos otra fila de cristal hasta ahí. Acá repetimos lo mismo. Hasta ahí. Esta parte sería igual. 1, 2, 3. Y llevamos esta fila. Doblamos por acá. Pero esta fila tiene que ser hasta acá, ¿ok? No tapen el rail detector, déjenlo así. Llegó ahora el momento de meter al saqueador, ¿ok? Para eso voy a romper este bloque y este, que esta es la caída donde va a caer. Y bueno, por acá vamos a colocar un rail ahí. Poner una fila, poner un carrito. Y tenemos que meter al saqueador dentro de un carrito. Una vez que lo tienen en el carrito, vamos a romper todo esto con cuidado. Y una vez que lo tienen así, rompen este bloque. Y ahí el saqueador va a caer ahí. Esto lo voy a romper temporalmente. Rompen acá unos bloques temporalmente. Y van a empujarlo hacia allá, ¿ok? Una vez que lo empujen hacia los raíles propulsores, se va a empezar a funcionar. Vamos a empujarlo acá. Como ven.
Y como ven, esto ya empezó a funcionar. Entonces, vamos a volver a poner el cristal donde estaba, que era hasta ahí. Y el saqueador ya estaría puesto. Ahora, lo que me faltó son los aldeanos, ¿ok? Que de aldeanos tienen que colocar 3 por módulo. Lo pueden traer con raíles, y carrito. También pueden traerlos vinculando portales del Nether y tal. Así que vamos a colocar 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bueno, y así en todos los módulos van a ir trayendo. Lo que hicimos en mi survival para llenar todos estos aldeanos fue hacer una granja de hierro por acá encima. Entonces, claro, con esta granja de hierro era mucho más fácil ir llenando. Porque, nada, la teníamos acá arriba, íbamos poniendo así. Y nada, así era mucho más fácil. Esa es otra opción, pero bueno. Porque son 60 aldeanos. Y nada, después de... Igual yo recomiendo colocar los aldeanos antes de meter al saqueador. Me olvidé de decirle antes. O sea, el saqueador sería al final. Nada, y obviamente después de... Si llegan a hacer una granja de aldeanos, obviamente después de meter todos los aldeanos, a esa granja de aldeanos que hicieron acá la rompen, ¿no? Obviamente. Bueno, ahí estarían todos los aldeanos colocados. Y ahora vamos a esperar un rato a ver si funciona o no. Creo que tiene que pasar un día, si no me equivoco. Miren, ahí lo puse en de noche. Y ya empezó a funcionar ahora de noche, como ven, el saqueador va pasando por módulo. Y, bueno, como ven acá se generaron 4 golems. Y cada vez que el saqueador pase por cada módulo, se van a generar 4 golems. Como ven, está rotísima esta granja, es una locura. Bueno, gente, espero les haya servido un montón. Si me quieren ayudar suscribiéndose al canal, se lo agradezco una banda. Estamos con meta llegar a los 100.000 suscriptores, así que si me quieren ayudar en eso, se lo agradezco un montón. Y yo me despido por acá, nos vemos en el siguiente video. Adiós.